justicia. En el caso de Diego González tampoco podrá tomar parte en esta primera jornada por la falla en su auto. El tiempo que nos había quedado pendiente, el del 122 de Marcelo Sarzotti, minuto 13.709, también ha superado la prueba y entonces hay que decir que 16 de los 16...